Central de Misterio, basado en testimonios reales. La ruta del misterio. Pamela explicó al matrimonio todos esos espíritus o todas esas energías que ella había percibido en esa vivienda. Cuando empecé a hacer el recorrido, la primera habitación donde me metí fue aquí en la sala y he visto la figura de un señor, no muy mayor, pero tampoco muy joven. 60 y algo de años aproximadamente. Estaba muy bien acomodado como dueño de casa, como amo señor de la casa, y esa es la impresión que me dio, como que se siente el dueño de la casa. Y le gusta que lo tomen por eso. Luego seguí haciendo el recorrido, en el cuarto de baño era un poco la misma sensación, pero mucho más tenue, no era tan fuerte como aquí en la sala. En la habitación principal, ahí la sensación también era fuerte. Estaba de pie, imponente, aquí estoy yo. Luego en la otra habitación, también bastante tenue, no era de sus favoritas. Luego en la sala, no, en el pasillo sí que he visto la sensación como de un niño riéndose. Sin embargo, no era tan fuerte la energía como la del señor. Este niño, si está, que a lo mejor también puede ser una jugada de él, del señor, para confundir un poco, pero si es que está, no tiene la suficiente fuerza como para manifestarse. No es capaz de que ustedes lo noten. Sí, más como el señor que sí. Que sí, se... en la cocina también se notaba energía de este señor. Le gustaba también, ahí me dio a entender como que le gustaba que noten que esté. Aquí estoy yo y quiero que lo sepan. Sin embargo, no me pareció que sea un espíritu malo, dañino, no. Simplemente es como un poco cascarrabias o de mal humor y que quiere que sepan que está. Otra cosa, no tienen que tenerle miedo, porque si le tienen miedo, le gusta y va a intentar pues manejarse con eso. De hecho, le molestaba que nosotros estuviéramos aquí porque no le tenemos miedo y eso no le mola. Él quiere que sepan que estoy y que me tengan miedo y que hagan lo que yo diga, porque es mi casa. El problema es que le gusta imponerse.
y generar un poco de miedo, como para que se le respete. Pero nosotros no le tenemos miedo y eso le molesta. Sí, por eso a nosotros nos preguntaba todo el tiempo, ¿por qué están aquí? Váyanse. Y me mostraba la salida. Váyanse, ¿por qué están aquí? Me están molestando. Nos está enseñando la puerta de salida. Su pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué vinimos? ¿Qué queremos? Y nos hace el gesto de, por favor, salir. ¿Por qué? Porque no le tenemos miedo. Si le hubiéramos mostrado miedo, igual se crecía y le iba a gustar un poquito más, pero no, no, al no tenerle miedo, pues no le gusta que estemos. Sin embargo, repito, no es un espíritu malo. Simplemente que se cree que es su casa y quiere que esté, estar tranquilo, que no lo molesten y que hagan lo que él quiera. Que sepan que está ahí, como el típico abuelo. Sí, que está ahí y se queda ahí, no se mueve. Sí. Sí. Yo creo que él es muy delgadito, con el pelo blanco, blanco, y lleva a veces un sombrero. Y el niño, no recuerdo llegarlo a ver, pero... ¿Se ha notado también? Sí, de unos 2 años, así. Yo lo he visto un poquito mayor, al niño. Sí. Pero niño, sí. Y lo he escuchado como reírse, como típico, cuando hay un niño en la casa, sí, que se escucha el jaleo y tal, así. Sin embargo, no he podido verlo bien, visualizarlo bien, porque era como una energía bastante más flojilla, sí. Y el señor lo he visto con el pelo canoso, más tirando a gris, sí. O sea, entre canoso y así, sí, delgadito, sí, un poquito más alto que yo. Sí. Sí. Y ahí, imponente. Sí. Yo creo que es un señor, yo creo, me da la sensación de que estuve yo cuidando, que se me murió y estuve en las últimos días de su vida con él, yo creo. Creo, yo no sé. Creo. Pero si es el que cuidaba a ella. ¿Y se piensa que es dueño de esta casa? Eso, ¿por qué él se cree dueño de la casa? Si él no ha vivido aquí, si él se cuidaba a ella, ¿por qué? Cuando yo me refiero a que se siente dueño de la casa, a ver, yo puedo ir a mi trabajo y sentirme la dueña. ¿Se entiende? Es su personalidad. Donde yo voy, mando. Es que era profesor, entonces tenía ahí. Luego era muy bromista. Sí. ¿Tiene alguna relación el señor ese con el chaval? No, con el niño no. Pero ellos se ven entre sí. Sí. Sí, hay comunicación, pero relación no. ¿Y tú crees que puede ser el señor ese que estaba cuidando ella, no? Sí, a veces, sí, a veces se nos pegan los espíritus, sí. Y él, por decir así, se encuentra también con ella, que quiere vivir con ella, o sea, quiere vivir aquí. Sí, él ha tomado este como su espacio. Y es como eso, como si fuese en su casa, viviendo con ellos, y hasta, ¿es consciente también de que está él? Sí, sí, sí. Consciente de todo, sí. Es muy consciente de todo, es un espíritu muy, muy fuerte, muy capaz. Sin embargo, el niño, al ser una energía tan mucho más primitiva, no es capaz ni de darse cuenta ni de dónde está, ni. Pero el señor sí, el señor es consciente de todo y de lo que es capaz de hacer. Si quiere asustar, pues asusta.
Porque sabe que lo puede hacer. Ya te ha... No sé, ¿te ha comunicado de alguna forma que le suele hacer algo para que ellos sepan que está aquí? Me ha dicho, cuando yo entré en la cocina, me ha dicho que le gusta que se den cuenta que está. Y yo eso lo interpreto como que le gusta, pues, hacer actos físicos, ¿no? Moverte algo. Aquí estoy yo. Como no me pueden ver, pues tengo que moverte algo para que sepas que estoy. Nos desaparecen las cazuelas, las sartenes. Luego estás tranquilamente en el salón o en la cama, lo que sea, y se oye cómo abren y cierran los cajones de nuestra propia casa. Entonces, claro, te levantas y es que no vemos a nadie ni nada. Pero sí, al día siguiente notas que han movido las cazuelas, las sartenes y todo, no están en el sitio donde nosotros las hemos dejado. A veces se oyen ruidos de abrir cajones, de los armarios, las puertas, se oye. Como lo abre y lo cierra. Este es el cuenco donde solemos dejar las llaves. Entonces aquel día, pues bueno, yo vine de trabajar, dejé las llaves tranquilamente ahí, y bueno, a las 5 de la tarde o así, o sobre las 6, me despertó un ruido y era las llaves que aparecieron en el suelo. Pues empezábamos a oír ruidos de cazuelas, de sartenes, desaparecían. Yo me volvía loca buscando, le preguntaba a Urco a ver dónde estaban, no aparecían. El otro día también el mando mismo, la televisión. Lo solemos dejar así y de repente apareció detrás de la televisión. Que hoy nunca lo solemos dejar. No, nunca. No, siempre encima de la mesa. Sí, es algo que se mueve a mano. Hasta hoy vosotros no habíais pensado que podía ser ese señor. Yo sí había pensado. ¿Tú habías pensado? Pero lo importante saber aquí no es tanto saber quién es. Lo importante es saber que no hay que tenerle miedo, no es malo. Y a lo mejor mostrándole que no le tienen miedo, pues se cansa y se marcha. Porque mientras él piense que esta es su casa y que los puede manipular a su antojo, aquí se va a quedar. Y Pamela, el señor ese puede salir de la casa, puede entrar, puede ir, te lo digo por lo del garaje. Se manejan en un radio, sí. Y pudo ser el del garaje también. Sí, te puede seguir perfectamente y luego volver aquí. ¿Le podrías hacer alguna pregunta? ¿Lo ves tú ahora que está por aquí? ¿Lo sientes? ¿O aquí no está? Ahora mismo aquí en esta sala no. Sin embargo, sí he intentado que me diga más cosas, pero lo único que decía era: me están molestando, ¿por qué están aquí? Márchense. Pero no porque seamos nosotros. Cualquier persona ajena que venga le va a molestar que estén aquí. ¿Y cómo se llamaba el señor ese? Creo recordar que se llamaba Eloy. Lo siguiente que hizo el equipo de Central de Misterio fue colocar todos los aparatos en distintos lugares estratégicos de la casa. Pusimos el sistema de DVR en diferentes partes de la casa. En la habitación principal, en la otra habitación, en el pasillo, y en el salón. Pusimos también en la habitación principal una grabadora para ver si podíamos recoger alguna psicofonía.
Cuando por fin colocamos todas las cámaras infrarrojas, bajamos las persianas y cerramos las luces para comenzar esta experiencia. Una vez colocado todos los aparatos, Dani recorrió toda la casa en completa oscuridad, grabando en una cámara de infrarrojos. En todos estos casos, cuando estudiamos un fenómeno extraño, hay elementos comunes a cada uno, como pueden ser movimiento de objetos, ruidos extraños, y hay uno muy característico, que es el olor. En esta ocasión tuvimos la gran suerte de percibir un olor que estaba muy relacionado con el ser que en esa casa se manifestaba. Hice dos recorridos con la cámara de infrarrojos. En el primer recorrido, cuando llegué a la habitación principal, pues me vino de repente como un olor a gasas o como una sala de curas o algo así. Y en el segundo recorrido, el olor ese que pude oler a gasas en la habitación principal, lo estuve oliendo durante todo el recorrido. Bueno, y ahora también me ha olido. Como siempre, tenemos que dar las gracias a estos testigos por su valentía,
han sido capaces de quedarse completamente a oscuras frente a nuestras cámaras infrarrojas en aquellos puntos de la casa, de la vivienda, donde les han pasado estos fenómenos extraños. Así, de esta manera, nos han ayudado al equipo de Central de Misterio a poder ser testigos de estos fenómenos. Aunque nosotros os estamos controlando y os estamos vigilando por las cámaras de infrarrojos, pero tenéis la valentía de poderos quedar solos unos minutos, solos, esperando que algo os pueda ocurrir. Estamos nosotros detrás de la cámara, estamos tan inquietos como vosotros que estáis solos ahí, en oscuridad, en total oscuridad. Eso es de ser muy valientes. Pues cuando me quedé en la habitación con la cámara en infrarrojos, toda a oscuras, pues mi sensación fue de que estaba Eloy y me comentó como que a las 4 y 10 de la madrugada falleció. Y de repente se me empezaron a mover las piernas, a temblar, y tuve que salir corriendo. Qué buen detalle, porque yo también me fijé en el temblor de las piernas. Y es que fue solo, ¿eh? Lo habrá hecho querido. No. Pero que... es que se ve. No. Eso ya me he fijado yo. Cuando tuve la experiencia de estar solo en el salón, a oscuras, con la cámara infrarrojos, yo notaba tranquilidad. Sí que me vino olor a como a hospital, a medicamentos, a gasas. Y esa sensación, Dani había comentado antes, cuando estuvo por la casa haciendo recorrido, de que él había notado lo mismo, pero por toda la casa. También hicimos sesiones con el Ghost Meter para poder contactar con esa energía. Utiliza la energía de este aparato para ponerte en contacto con nosotros. Eres un hombre. Con una vez nos dices sí, con dos veces nos dices no. Sí. Tu nombre es Eloy. Amaya cuidaba de ti. Sí. ¿Llegaste a vivir en esta casa? Sí. ¿O vives ahora? Sí. Claro, es que eso también igual ha interpretado, como ha dicho antes Pamela, que se piensa que es su casa. Claro. No es posible. Puede ser. Nuestra protagonista, Amaya, quiso también participar en esas sesiones con el Ghost Meter. Utiliza la energía del aparato para comunicarte con nosotros. Cuando estés dispuesto, te preguntaremos. Ahora. ¿Estás a gusto?
¿Quieres ir hoy? Sí. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué quieres decirnos? ¿Hay un niño contigo? Sí. ¿Eres Eloy? Díselo tú, Maya. ¿Eres Eloy? Sí. ¿Estabas a gusto conmigo? En las experiencias con el Ghostmeter, en alguna de las contestaciones, porque el Ghostmeter lo que tiene además que cuando da la contestación, depende del ánimo de la persona o de la manera que quiera enfatizar, te lo puede enfatizar solamente con un movimiento de la aguja o incluso puede cambiar el tono del sonido. Entonces, hay veces que igual lo dice muy enfático, o sea, o casi enfadado, y el sonido es muy distinto, es como más chirriante. Y según la persona que nos estaba diciendo que se aparecía allí o que estábamos hablando con ella, un tal Eloy, pues debía de tener un carácter fuerte, porque en alguna de las contestaciones contestaba muy fuerte. Por otra parte, las manifestaciones de estas energías no se limitaron al perímetro solamente de la vivienda, sino que también se manifestaron en los garajes. Pues un día que bajaba a trabajar, me monté en el coche. Y bueno, pues lo normal, pues me puse el cinturón, arranqué y miré por el espejo retrovisor y vi una silueta y me giré y era la silueta de un hombre y lo que me hizo fue, me levantó la mano y desapareció. El otro día pues veníamos con el coche aquí del garaje y al dar la curva para girar ahí, pues justo pues, tuve que frenar de golpe porque pensaba que bajaba una persona del coche ese de la curva y luego cuando nos dimos cuenta es que no era una persona, sino era una sombra. Pero incluso antes de bajar a los garajes, ya comenzaron dentro del ascensor a pasar fenómenos extraños. Cuando Dani y yo bajamos un viaje al garaje para grabar, estábamos intentando bajar hacia el garaje y el ascensor no funcionaba y era como que alguien nos impedía que bajaríamos hacia el garaje. Nos metimos en el ascensor. Urko metió la llave para bajar al garaje y nada, y no funcionaba. Lo hizo ahí varias veces y nada. Joder, eso no va a funcionar. Hasta que, pues en un momento dado, se cerró la puerta del ascensor. Pues al no darle a ningún botón ni nada, pues se cerró. Entonces, al cerrarse, pues se apagaron la mitad de las luces, que imagino yo que será normal, pues para ahorrar energía, para ahorrar luz. Y así, ¿no? Sí, se han apagado las luces de arriba. Ah, se van a funcionar. Entonces, al cerrarse la puerta y al quedarnos ahí encerrados, pues le dimos al botón para que se volvieran a abrir las puertas. Bueno, ¿cómo se abren? Pues se abrieron, Urko volvió a repetir la misma jugada y dándole a la llave y tampoco. Entonces, pues dijimos de darle al cero a ver si lo que no funcionaba era bajar al garaje. Entonces le dio al cero y efectivamente al botón del cero y bajó al cero. Entonces se abrieron las puertas tan normal en la planta principal
y entonces volvimos otra vez, Urco, a darle con la llave. Entonces, esa vez que ya le dio con la llave, bajamos al garaje, pero a la primera. Al finalizar, cuando ya estábamos recogiendo todos los equipos, escuchamos una especie de quejido, como una especie de gruñido, y todo el equipo de Central de Misterio nos miramos. Todos, en ese momento, lo pudimos escuchar. Pues cuando se iban a marchar los de Central de Misterio, de repente se oyó como un gruñido, y nos miramos todos y ahí no vimos a nadie. Sí que yo pensé que sería Eloy porque era un poco, a veces, un poco gruñón. Bueno, en la experiencia que estábamos viendo, que estaba haciendo Pamela, ya dijo que la persona era de carácter bastante fuerte y que era susceptible a enfadarse, o que incluso había veces que estaba muy enfadado. Eso también lo confirmó la propietaria de la vivienda. Entonces, bueno, cuando nos marchábamos, que ya estábamos recogiendo todo, y oímos ese gruñido, es que además fue un gruñido extraño, porque por la hora que era, que ya era tarde cuando estábamos recogiendo, que ya es el silencio total de la noche, y era un gruñido que además lo oímos todos, y todo nos llamó a todos la atención, y era, pues eso, muy, muy característico, ¿no? Un gruñido de alguien enfadado. Cuando el equipo de Central de Misterio ya estaba recogiendo las cosas y ya se iban a marchar, de repente se oyó un gruñido. Todos nos miramos a ver quién había sido y ninguno de nosotros habíamos sido. Entonces creemos que posiblemente sería el espíritu de Eloy, que en vida era un poco protestón, y entonces ahora en espíritu pues no quería que estarían visitas en casa. A modo de despedida, y cuando ya nos íbamos de esa casa, el ascensor nos volvió a jugar una mala pasada. Se fue parando en cada piso de esta vivienda antes de llegar a la planta principal. Cuando nos íbamos a ir ya de la vivienda, nos montamos en el ascensor y otra vez el ascensor empezó a hacer cosas raras. Le dimos al botón del cero, y en vez de ir directamente al cero, nos fue parando planta por planta hasta llegar a la planta principal, al cero. Si os ha ocurrido algún fenómeno extraño, podéis poneros en contacto con nosotros en el teléfono 605-500-939, mandar un WhatsApp con fotografías, vídeos o notas de audio, y también por email en vuestroscasos@gmail.com o centraldemisterio@gmail.com. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este capítulo les haya gustado. Y recuerden, el misterio puede estar muy cerca de nosotros. Hasta el próximo programa.